¡Ay, Dios! Estaba aquí jugando al triple triad y no se había visto a ninguno de vosotros. ¿Qué hacéis ahí, cotillos? Muy buenas, gente. Pues como veis, estaba jugando al triple triad, un juego que viene en el portal de app de Final Fantasy, un nuevo evento que nos han mandando hoy en el tablón de anuncios. Y es que, bueno, pues más que un evento es pues que nos metamos al portal, que lo usemos, que juguemos a aplicaciones y demás. Y cuando lleguemos a cierto número de cosas, pues nos irán dando recompensas. Vamos a salir del juego para que podamos ver un poquito lo que es el portal este de Final Fantasy. Ya digo, se pueden conseguir puntos, se pueden, pues eso, jugando a juegos, pues básicamente podemos ir acumulando pues cositas que luego nos dan pues tickets de invocación y cosas así. Vamos a meternos en news. Y aquí vemos que si llegamos a 100.000 puntos, recibiremos 45 de energía. Si llegamos a 300.000, 5 pues, cactilios gigantes. Y si llegamos a 500.000 puntos, recibiremos un ticket de invocación, lo cual pues, está bastante bien. Así que si os funciona, meteros, registraros con vuestra cuenta o crearos una cuenta en squareenix.com. Y pues nada, le deis un poquito aquí a esto, vamos acumulando puntos. Y pues nos darán unas recompensas totalmente estupendas. Y ahora pasamos a ver qué es lo otro interesante que hemos visto y que nos han mandado. Vamos a comentar un poquito lo que es el banner nuevo. Y bien, para el que no lo sepa, el Triple Triad era un juego, un minijuego de cartas estupendo que había en Final Fantasy VIII, que la verdad que enganchaba muchísimo, era muy entretenido, muy divertido. Y lo recomiendo bastante para los que no lo han probado en su vida, que no hayan jugado ese juego de Final Fantasy VIII. Si no quieren jugar el Final Fantasy VIII porque no lo tienen, porque no lo tienen a su alcance, este minijuego está bastante bien, está muy recomendable y es muy entretenido, ya digo. Así que échale un par de partidas ahí para probarlo, que merece la pena. Tiene modificadores y tal y está bastante bien. Y ahora sí vamos a ir a lo otro, bueno, pues a lo otro que llama la atención. Y es que tenemos el segundo lote, por decirlo de alguna manera, lo han llamado segundo lote. Y aquí tenemos el segundo banner de Final Fantasy Tactics. Y la verdad que este banner sí que merece bastante más la pena que el anterior. Tenemos a Ransa, por fin ha llegado, como pone aquí. Lo han hecho aposta, lo han hecho ahí, venga, gastaros ahí todos los tickets y todos los lápices ahí en Delita, que ahora viene Ransa. Y bueno, la verdad que este banner está muy bien, va a durar lo que es esta semana, desde mañana hasta el viernes, hasta el jueves siguiente, porque el viernes ya tendremos banner nuevo. Y tenemos a Ransa, que la verdad que así se estrella, se pone bastante bien. Como vemos, es un personaje que podemos decir que vale para todo, porque es muy equilibrado. De hecho, aquí lo pone, es una unidad equilibrada que puede reducir significativamente el ataque y la magia de sus oponentes. Aumentar las estadísticas de los aliados, con lo cual podemos decir que es una especie de... Es que al tener las estadísticas tan altas le podemos equipar casi con cualquier cosa, pero básicamente es como si fuese un apoyo, un support, ¿vale? Un personaje de apoyo. Pero como tiene todo muy alto, también puede incluso valer como tanque y bueno, lo podemos reconvertir, pero está bastante completo, está bastante bien este personaje. Otro personaje que está muy bien, que es este caballero sacro, Agrias. Aparte de la apariencia, que ya me la han comentado por ahí, que está muy molona, tiene rompe todo. Es una gran, magnífica oportunidad para aquella gente que no tiene ni a Van ni al Guerrero de la Luz de conseguir un personaje que tenga la habilidad de rompe todo, ya que os va a facilitar bastante, pues muchas cositas en este juego. Y ya digo, es un personaje que está bastante interesante de conseguir en este banner. Y luego tenemos a Mustadio, que es un ingeniero, el cual tiene un TM bastante interesante porque es una pistola de 107 de ataque. Que bueno, para algún personaje que solamente puede llevar pistolas, pues puede venir muy bien. Tiene habilidades también bastante interesantes, como ráfaga de disparos seguidas a 6 objetivos al azar. Ay Dios, que me trabo ahí con objetivos, que se me llena la boca de objetivos, que objetivos hay en la boca. Reducir defensa, espíritu, ataque y magia de los enemigos. Y la verdad que bueno, quitando el límite que pinta ser un poco mierdoso, porque la mayoría de los enemigos van a ser resistentes a piedra, el resto está bastante bien. Yo os recomiendo que sí que vayáis a tirar en este banner, que sí que tiréis, sobre todo para aquellas personas que no tengan ni a Guerrero de la Luz, ni a Van, que no tengan un buen tanque, que no tengan un buen personaje de apoyo. Y bueno, básicamente eso. Esto es lo que os vendría bien. Yo personalmente sí que voy a ir a este banner, sí que voy a tirar, porque primero, Agrias me gusta mucho. Y segundo, Ransa me llama mucho la atención. Es un personaje muy completo que puede llegar encima a 6 estrellas. Con lo cual, está todo hecho, está todo dicho. Y bueno, también aclarar alguna cosilla. Muchos me habéis preguntado que hasta cuándo duraba el evento actual que tenemos de Final Fantasy Tactics. Pues dura una semana más, es decir, hasta este viernes no, hasta el jueves-viernes que viene. Depende de cuando lo quieran quitar, porque a veces que lo quitan el mismo jueves, otras veces lo dejan hasta el viernes. Entonces durará otra semana más, tenemos tiempo todavía para ir recopilando
más esquirlas de Auracita y conseguir más, pues más cositas. Si no hay cambios de última hora, también nos llega este fin de semana los Castilios. Ay Dios, más que Castilios para mejorar las unidades. A ver si nos toca alguna tropa de estas tonchetada. Ay Dios, tonchetada, absolutamente chetada. Nada más que para mejorarla. Y también, bueno, pues ver un poquito. Nos han puesto aquí más a mano para que podamos ver el calendario de recompensas del mes que toque. Y también nos han puesto aquí, pues que, bueno, pues podemos invitar a nuestros amigos de Facebook para conseguir lápiz. Pero si resulta que luego está bugueado y no funciona, pues vaya cojones, ¿verdad? Y nada, en principio hasta aquí el vídeo. Es un pequeño vídeo informativo para, bueno, pues aclararos alguna pequeña duda que pudierais tener. Mañana vendremos con vídeo de la historia nuevamente. El fin de semana voy a tratar de... No sé si me dará tiempo a subir algún vídeo el fin de semana de Final Fantasy. Pero sí que voy a tratar de preparar un vídeo que me habéis pedido bastantes... Bueno, pues bastante de vosotros durante estos... Bueno, estas semanas, este mes atrás. Y bueno, pues voy a intentar tenerlo para el lunes, martes de la semana que viene. A ver si soy capaz de tenerlo ya listo para subirlo y que lo disfrutemos todos juntos. Ay, gozándole ahí un abrazo colectivo ahí de gozo y... Ay, Dios. Y nada, que no me entretengo más, que me enrolle aquí como más que las persianas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!